empecemos por la parte sencilla. ¡Una cocina! ¡A quien me traiga! ¡Un micrófono! Gracias, iba a preguntar si me escuchaban hasta el fondo. Lo bueno es que como buen geriatra que soy, tengo megáfono incorporado, pero es más fácil así. Muy bien. Aunque mi voz suena más horrible de lo habitual con eso. A ver, vamos a ver. Estimados alumnos, muy buenas tardes. Provecho con la digestión, provecho con el plexo mesentérico y demás cosas. Ok. Sé que están así. Sé que han dado su examen de neonatología y casi zombies están. Espero nomás que hayan sacado buena nota. De verdad. Pero, empecemos por lo más sencillo. El día de hoy nos toca lo que es un tema divertidísimo, apasionante, súper ameno. Demografía y epidemiología básica en geriatría, parte 4. Voy a hacer todo lo humanamente posible para mantenerlos despiertos. ¿Ok? Voy a hacer lo humanamente posible para que se mantengan en on. Pero necesito un poco de su ayuda. ¿Ok? Entonces, mis alumnos que ya han hecho práctica conmigo, los alumnos que están en la Fuerza Aérea, saben que mi primera pregunta que hago siempre al conocer alumnos es: levanten la mano quienes van a ser geriatras. Y es la respuesta correcta. Muy bien, así debe ser. Vamos a hacer el cambio diferente. Levanten la mano quienes van a ser pediatras. A ver, sinceramente, ya cayeron definidos algunos. ¿Quiénes van a ser pediatras? Con confianza. Ahí hay una, dos, tres, cuatro. Por ahí hay alguien que no se echaba eso grande, sí, nomás. Muy bien, listo, muy bien. Sigo insistiendo para todos ustedes, esta parte no tienen que grabarla, de verdad, esta parte es la parte cháchara, necesito mantenerlos despiertos estos minutos. Solo les pido algo, si no quieren ser geriatras, está muy bien, está perfecto. Eso es lo bonito de la medicina, permite escoger la especialidad que mejor te vaya a tu personalidad, a tus habilidades, tanto físicas, mentales, psicológicas, esotéricas, la que tú quieras. Lo único que yo les pido es que ya que no quieren ser geriatras, deduzco que no les gusta mucho o no les es fácil entender al paciente adulto mayor, porque no creo que haya acá algún nazi que quiera hacerle eutanasia a su abuelito, ¿no es cierto? Pero eso se lo voy a pedir, así como los que han decidido pediatría deben gustarle los niños, ¿no es cierto? A los que han decidido pediatría les gustan los niños, porque yo no consigo un pediatra que no le guste los niños, no veo a Gargamel siendo pediatra, no hay forma. Entonces, sí le voy a pedir que si algún día, por desdicha de la vida, tienen la oportunidad de escoger geriatría y no les gusta a los adultos mayores, no lo cojan. De verdad que yo adoro a mis abuelos, los adoro. Los adoro a mis abuelos y lo que más triste me ha pasado en la vida es ver residentes estudiando geriatría simplemente porque había esa plaza disponible y como no tenían nada que trabajar decidieron agarrar geriatría. Y es triste porque no tratan bien a mis pacientes, los veo sufriendo por las puras, mejor no. ¿Entendido? Así que cuando les digo, ¿quién quiere ser geriatra? Y nadie me levante la mano, está perfecto, está bien, no hay ningún problema. Hay locos que siempre aceptan la geriatría, pero lo importante es querer al adulto mayor. Ahora sí, vamos con esta clase. Un favor enorme. ¿Me escuchan bien así? Detesto la voz reverb que me ha metido este micrófono. Vamos a empezar entonces con demografía y epidemiología. Solo en caso de necesidad lo voy a usar. Razón de anatología,
La vejez. ¿Saben alguno de ustedes regular mejor el reverb? ¿Alguno de ustedes sabe cómo quitarle reverb a esta cosa? Sería maravilloso. A ver. Un poco de bass, un poco de trébol. Hola, ¿cómo están? Qué gusto escucharlos. Aló, 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 aló. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Aló, aló. Hola. A ver si me quitas un poquito el agudo. Sé que siempre en el grupo hay uno que es especialista en electrónica. Siempre es útil. Ahí estamos mejor. Ya está casi. Ya casi estoy sacando la voz de Rafael en sus mejores tiempos. Ya está. Ahorita va a sacar la voz de Shakira y ahí comienzan los problemas. Muy bien, amigos, ahí está, creo que ahí está bien. Ah, bájale un poquito, bájale un poco el volumen, bájale un poco el volumen un poco más. Perfecto, yo creo que ahí queda, ya está, no sirve tanto. Muy bien, gracias amigo, te pasaste eso. Un punto más para cuando sea residente de geriatría. Muy bien, envejecimiento está. Hace mucho tiempo ya el doctor Parodi les enseñó en la primera clase que antes, pues, la gente se moría a los 30, 40 años y ese era viejo. Ahora la gente dura más. Pero al durar más, cosa curiosa de la vida, tenemos el problemita de que carga también con algunos problemas de que cuando tú ganas más años, aumenta la probabilidad de tener más enfermedades. Al aumentar la probabilidad de tener más enfermedades, eso sobrecarga el sistema de salud. Y esto es porque, pues obviamente, estamos acumulando más enfermedades, más patologías propias de la edad. Este es Perú, la expectativa para el año 2050. Lo vamos a explicar con más detalle en los siguientes diapositivos. Algunos conceptos básicos. Muy bien, ¿cuánto es la esperanza de vida? ¿Cuánto esperan ustedes vivir? A ver, vamos al 8%. Esperanza de vida es el tiempo que te queda de vida. Más o menos, ¿cuánto creen ustedes así? A ver, ¿cuánto es tu esperanza de vida? ¿Cuánto esperas vivir? No sé, puede ser antes de los 30. Hasta los 30 años nomás, se va a casar pronto probablemente. ¿Hasta qué edad piensas vivir? 95 años, caray. ¿Hasta qué edad piensas vivir? 80 años, ¿hasta qué edad piensas vivir? 90, por acá. Muy bien, a ver, por acá. ¿Hasta qué edad piensas vivir? Hasta los 100. ¿Hasta los 100 años? A ver, el hombre acá, ¿hasta qué edad piensas vivir? 90 años, estás muy optimista. ¿Alguien quiere morirse antes? Ay, por ahí. Muy bien, acá. Nuestra víctima, ¿a qué edad quiere morir? 60. A los 60. ¿Por qué no quiere vivir más? Mucho bien. Esta pregunta fue oficiada por Sertralina y Floxetina. Muy bien. Tienen que querérmela esta chica, por favor. Abrácenla a sus amigas. Abrácenla, apapáchenla. Muchos cariños, bechos. Esa pregunta de neonato que fallaste, no te preocupes, todos han fallado. Mire, me encanta mi sistema de slide que se para moviendo. Básicamente, el objetivo de la... La esperanza de vida es cuánto esperas vivir. ¿Por qué se está disparando solito? Sí que pudieras. Sigo insistiendo, este chico está ganando un punto más. Va a ser buen residente de geriatría. Muy bien. La esperanza de vida... Hay dos posibilidades. La esperanza de vida a cuando tú naciste. Ustedes me imagino que han nacido en el año, la mayoría, 2000. No, todavía son millennials. ¿No? 96, la generación Z que está perdida en el espacio. ¿Ok? Listo. Pero también, el otro punto es la esperanza de vida de los que llegaron a los 65. Más fácil hacer explicar por ese cuadro. Los que nacieron, por ejemplo, en el año 2000, esto es Perú, toda esta información es Perú, de Perú. Los que nacieron en el año 2000,
su expectativa de vida promedio en el Perú va a ser de 71.3 años. El que nació en el año 2000 tiene una alta probabilidad de llegar a los 71.3 años. Los que nacieron en el 2016, gracias a que hay mejores vacunas, mejor alimentación, ya no va a vivir 71, tiene más chance, va a vivir un poquito más, 75.9 años, sacaron 5 años de ventaja, ¿ok? Yo nací en el año 1977, tengo suerte de estar vivo, ¿ok? Pero, si alguno de esos chicos llega a los 60 años, ¿sus papás tienen 60 años? Más o menos, pero ya están cerca. Sus papás, por el hecho de haber llegado a los 60 años, ¿cuánto tiempo más le queda de vida? ¿Cuánto es su esperanza de vida? Por no haberse muerto hasta los 60, su expectativa de vida es de 21 años. O sea, tu papá probablemente, por estadística, podría llegar con facilidad hasta los 80 años con comodidad. ¿Entendido? Pero, ojo, y ahí viene lo de su amiga que quiere vivir solamente hasta los 60. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo de estos 75 años yo voy a vivir saludablemente? En promedio estamos con 67 años de vida plena, full saludable. O sea que, pasados los 67 años, es muy probable que tú tengas que sufrir, entre comillas, 8 años de una vida con más dolor, enfermedades, etc. Y si tú llegaste hasta los 60, esos 21 años que te quedan, 17 probablemente, van a ser de muy buena salud. Y los otros 4 que te quedan, probablemente con muchas más patologías y enfermedades para sufrir. Va ganando su amiga que quiere morirse a los 60. Quiere vivir feliz de la vida y morir contenta con un moreno metro 90 musculoso y con plata y bien vivido sus 60 años. Pero la triste desgracia, o la gran noticia, cuestión de enfoque, es que cada vez la esperanza de vida máxima en el ser humano se ha ido incrementando. ¿Ok? La esperanza de vida máxima ahora para el ser humano es de 122 años con 164 días. La culpa la tiene esta señora, una francesa, Jean Calment, que se le ocurrió vivir esa edad. No hay nadie, hasta ahorita ella murió en el año 1996. Y no hay nadie que haya podido superarla a ella. Es la persona más longeva que ha vivido en todo el mundo y que se ha podido demostrar. No vale Matusalén. Esta señora hace que hasta hace poco era lo raro. Cada vez vamos a ir viendo que no va a ser lo raro. Cada vez es más común. Va a ser más común encontrar personas centenarias. Y eso nos lleva al siguiente concepto, que es la transición demográfica. A medida que se incrementa la esperanza de vida, esto va a generar que la población que vive en los países cambie su estilo de vida, cambie su forma de vida. ¿Okay? Entonces, la transición demográfica, que viene a ser todos los cambios demográficos, ¿okay?, que influyen y que están relacionados con los cambios económicos y sociales a nivel mundial, es muy importante y ahorita nos está afectando a nosotros. Por ejemplo, ok, volvemos a las preguntas de neonatología. Vamos por acá. Vamos a hacer sesgado. Una mujer, un varón. Una mujer, un varón. ¿Cuántos hijos piensas tener? Dos. ¿Cuántos hijos piensas tener? Cero. ¿Cuántos hijos piensas tener? Ninguno también. ¿Cuántos? Reconocidos. Ok, ¿cuántos hijos piensas tener? Dos. ¿Hago la pregunta por uno solo o por separado?
¿Cuántos hijos piensas tener? Dos. ¿Tú? Esa es la gente que toma maca todos los días. ¿Cuántos hijos piensas tener? Cero. A ver, ¿cuántos hijos piensas tener? Tres. Ya estamos mejor. Levante la mano quien piensa tener cuatro o más hijos. Una, dos, tres. Un suicida que se está escapando. Ahora levante la mano quien piensa tener cero o uno. Cero o uno. Cero o uno. Perfecto, bajen la mano. ¿Quién ganó? Cero o uno. ¿No es cierto? Y es lo más probable es que sí la cumplan. Lo más probable es que sea verdad. Que sí lleguen a tener solo cero o un hijo. Porque sus mamás, o mejor dicho, sus abuelas, que tenían seis, los que tenían seis tíos, ocho tíos, ¿no es cierto? Las abuelitas, ¿a qué edad comenzaron a reproducirse? A los 16, 17 y 18. Ya ustedes ahorita no tienen ninguno, están bien retrasadas. Es más, si estuviéramos en el año 1940, sus mamás estarían preocupadas de las chicas. Se le está yendo el tren. Se le está yendo. Se va a quedarse a vestir santos. ¿No es cierto? Se me está quedando la mercadería. ¿No? Tantas frases machistas que teníamos antiguamente. ¿Ok? Pero ahora es lo normal. Y es que ahora la reducción de la tasa de fecundidad es cada vez más frecuente. Así que, ¿se acuerdan que me levantaron los que querían estudiar pediatría? Cambien de profesión. Cada vez va a haber menos niños. ¿No se han percatado? ¿O recién se dieron cuenta? ¿Para qué estudiaron neonatología? Se fregaron. No les va a servir ese curso. Profesor de neonatología, un gusto. Ahorita viene el profesor de neonatología a pegarme. Pero es verdad. La realidad es que cada vez va a haber menos niños. Ustedes mismos me lo están demostrando. Cero. No quiero tener hijos. Uno como buena suerte, ya porque se rompió el condón, doctor, no por otra cosa. La reducción de la tasa de fecundidad es increíble. Estamos así, casi quedándonos sin hijos. Y aún mejor, no solamente tenemos menos hijos, ahora vivimos más. Porque nos morimos menos. Hay una reducción de la mortalidad. Y eso que lleva a que la población sea cada vez más vieja. Cada vez hay más adultos mayores. Cada vez hay más abuelos. Cada vez hay más viejos. Señores, ¿quién quería plata? ¿Quién quiere ser geriatra? ¿Quién quiere ser geriatra ahora? Ya está cambiando de opinión. Cada vez va a haber más viejos. ¿Quieres estudiar pediatría? Te fregaste, cambia. No, pediatría no es buena idea. En Perú al menos. Cada vez tenemos menos niños. Y sale un montón de pediatras. No sé qué van a estar con, qué van a estar medicando. A muñecos, porque mando a tener otra cosa. Ojo, miren la transición demográfica. Y eso ya es realidad en Perú. Ya es realidad en Perú. Esto, año 2010. En el 2010, toda Latinoamérica, era raro que pasara del 10% como promedio de la expectativa de vida de más de 65 años. Era raro que la población mayor de 65 años fuera de más del 10%. Era 6, 7% de toda la población. 2010. Solo Japón, siempre Japón sacando los centenarios por ahí, tenía más del 20% de viejos. Más del 20% de la población de Japón eran mayores de 65 años. Proyección del 2030. El color moradito de Japón, miren, toda Europa, Norteamérica, Canadá, Alaska, Oceanía, Nueva Zelanda.
la cantidad de viejos. ¡Nos invadan los viejos! Sigo insistiendo, ¿no les gustaba geriatría? Les vamos a ganar por mayoría, ¿ok? Y con ganas. Y nosotros ya estamos cambiando. ¿Cuánto es el porcentaje de adultos mayores de 60 años en el Perú? Pregunta de examen del doctor Parodis en clase. ¿Cuánto es el porcentaje de adultos mayores del Perú? 12%. ¿Cuántos peruanos hay en el Perú? 30 millones, un poquito más probablemente. Ya, 12% de 30 millones, ¿cuánto es? 30. Y eso que usted trae. Hay un chico que está sacando el valor. 3.600. La calculadora científica. 3.600.000. 4 millones. Te juro que si sacas 4 millones multiplicando 12 por 3, me preocupo. 3.600.000 adultos varones, adultos mayores, son viejos. Son viejos. Cada vez hay más viejos en el Perú. Cada vez somos más. Pagamos menos. ¿Ok? Y China es un lío. China está fregado. Porque China, con la política del hijo único, se fregó. Con la política del hijo único, China se envejeció a toda velocidad. No se preocupen, chicas y chicos. Si van a querer, personas con plata y sin hijos para ir a visitarlos, vayan a China. No hay niños. No hay niños. De cada dos, una pareja salía un hijo. O sea, la población se reducía. Esto está fregado. China está fregado. Entonces, etapas de transición en América Latina, esto es muy antiguo, para que vean cómo pensamos en esos tiempos. El grupo de transición demográfica incipiente, donde estaba Bolivia y Haití, gente muy joven y se moría un montón. Transición moderada, tipo Nicaragua, Honduras y Paraguay, en donde todavía hay bastantes nacimientos, pero la mortalidad comienza a bajar. Nosotros estábamos en el grupo 3, en plena transición, en donde ya los nacimientos comienzan a bajar y la mortalidad comienza a bajar. Y el grupo 4 en Latinoamérica, que supone que era Argentina, antes de que hubiera la recesión, Chile, Cuba, Uruguay, en donde hay pocos nacimientos y hay poca mortalidad. Esos grupos que se envejecen. Trigonometría. Jóvenes. Me caí. Viejos. Acá arriba. Si tienes un país donde están que nacen en cantidades industriales, que iba el sexo acá, miren, ¿cómo nacen? Se reproducen, que da miedo. Pero se mueren un montón, te da este tipo de pirámide poblacional. Mujeres por este lado, varones por este lado. Miren, se reproducen, que da miedo, nacen un montón, pero se mueren también un montón. Hay poquísimos viejos. Esa es una pirámide progresiva, típico de una población joven. Un estado joven. Otra opción es que miren cómo la natalidad baja, pero se mueren, comienzan a morirse cada vez menos, cómo se ensancha la pirámide. Es una población estacionaria. Nacen niños para reemplazar a los que se están partiendo, pero ninguno supera al otro. Pero luego viene esto. Cada vez hay menos nacimientos y un montón de adultos mayores. Y eso es una pirámide regresiva, el envejecimiento poblacional. Ok. ¿Quién cuida a sus abuelos? A ver, vamos a preguntar por acá. ¿Dónde me falta la sección dormidos? A ver, por aquí. Allá voy, si no me caigo. Es... Muchachón, ¿quién cuida a tus abuelos? La enfermera. ¿Quién cuida a tus abuelos? Tíos. Tus tíos, muy bien. ¿Quién cuida a tus abuelos? Tíos. Tus tíos. ¿Quién cuida a tus abuelos? Tía. Oye, qué buenos tíos tienes, neta. ¿Quién cuida a tus abuelos? Tíos. ¿Quién cuida a tus abuelos? Son jóvenes, tienen 60. ¿Quién cuida a tus bisabuelos? Mis tíos.
Ok. Estadística rápida. Uno, sus papás son la hermana, ahí te mando al abuelo, los tíos. Pero qué maravilla. Tienen esos abuelos, tienen varios hijos para cuidarlos. Hasta entre los tíos se reparten, ¿no es cierto? A ver, pues. Ahí te va a hacer clase de fractura de cadera. Muy bien. Tus tíos, eso quiere decir que tus papás tienen dos o más hermanos. Son dos o más hermanos, son los tíos. Muy bien. Levante la mano acá los que son hijos únicos. Levante la mano con confianza, como si se hubieran puesto de solante así. Muy bien. Ya. Ocho. Muy bien, baje la mano. Levante la mano aquí quienes son dos hermanos, pero, el otro hermano es varón. Listo, muy bien. Felicidades al grupo 1 y al grupo 2 que han levantado la mano. Van a ser los que van a cuidar a sus papás de viejos. No tienen tíos. Hijo único, ¿quién va a cuidar al hijo del papá? No hay forma. La única opción es que te cases con una huérfana para que la esposa te ayude. No hay otra. Y en nuestra sociedad machista, ¿quién cuida a los papás? ¿La mujer? ¿La hija mujer o el hijo hombre? El hijo gay, ¿cómo? ¿Oh? En nuestra sociedad machista, quien cuida al papá y a la mamá, por lo general, es la hija mujer. Entonces, tú que tienes un hermano y tú eres la hija única, preocúpate. Ya se te viene a tu casa tu papá y tu mamá cuando sean viejitos. Pero siquiera tienes esa opción, tus papás siquiera tienen esa opción. En Japón, en Europa, ni siquiera esos adultos mayores tienen hijos. ¿No se acuerdan que ustedes dijeron? Yo les pregunté, ¿y cuántos hijos quieres tener? Cero. Yo no quiero. Me ligo antes. Cero, me dijeron un montón de cero, 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 cero. ¿Y quién les va a cuidar a ustedes cuando sean viejitos si no tienen hijos? El gato no hace mucho. No se apuesta a pensar, no quiero hijos. ¿Quién te va a cuidar de viejo? ¿Ah? ¿No se apuesta a pensar en ese detalle? Ups. Bueno, tampoco es que ahorita van a ponerse minifalda las chicas y van a comenzar a reproducirse hoy día, ¿ya? Tampoco es tan malo el examen de neonato. Pero, piensen. Antes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no tenían mucha plata. Pero, ¿cuál era su ahorro? ¿Cuántos hijos tenían? 5, 6, 10 hijos, 14 en dos canales diferentes. Así eran los abuelos, tenían hijos en cantidades industriales y ese era su ahorro. Y era así. ¿Y por qué tenían tanto, doctor? Porque tenían hijos de repuesto. Algunos se morían. Era normal. Se morían mucha gente en edad joven. Y entonces los viejos serán cuidados por un montón de hijos. De todos modos siempre quedaba alguno vivo. Pero ustedes están entrando a esto, se fregaron. ¿Quién los va a cuidar a ustedes de viejitos? Son médicos, peor, más riesgo de estar solos. ¿De verdad? Ser médico y tener pareja estable es difícil. No, que falta mucho. No, te fregaste. Miren. La pirámide con líneas celestes sólidas, la de acá atrás, es del censo del año 1993. Miren qué bonito, cuántos nacimientos, qué precioso. Cuánta gente, qué iba el sexo, miren, cómo se reproducen. Qué bien, caray. Pero luego vino condones Durex y otras medidas de anticoncepción y miren la tasa de natalidad. Miren, antes, ¿cuántos nacimientos y ahora? Nuestra pirámide está sacando cintura. Esta pirámide, miren cómo nuestra población está envejeciendo. No solamente nacen menos, sino
que se mueren menos. La gente cada vez vive más. Y eso es lo que se nos está viniendo encima. Sigo insistiendo. ¿Quieres estudiar pediatría? ¿Quieres estudiar neonatología y poder pagar tu casa? Cambia de especialidad. No va a haber niños. Ahí te va a venir el profesor de neonato y va a matar por allá. No, no hay niños. Y esto cada año va a ser peor. Doctor, ¿cómo voy a tener hijo? Yo, primero quiero vivir la vida. Quiero disfrutar los viernes en la noche con el sábado a la continuación y los domingos de resaca, pues, profe, batería, ¿no? No, profe, no puedo tener hijos todavía porque todavía no tengo trabajo fijo, todavía no me he comprado el departamento, ¿no es cierto? Estoy pagando el carro, el otro carro que lo choqué borracho, ¿ok? Cada vez tenemos menos hijos, menos. Y cada vez vivimos más. La pirámide poblacional, la transición poblacional está muy bonita. Y con lo que les dije en broma, pero que era en serio, ¿cuánta es la razón de dependencia? A ver, vamos a ponerlo así sencillo. ¿Quién trabaja aquí para pagar su universidad? Levante la mano. Perfecto, todos son superhéroes acá, todos son supermans, supermantenidos. Muy bien. Y a cambio su papá le dice: hijita, hijito, estudia por favor. Sí, mamá, me voy a la fiesta. Con eso todavía se pasa. Sus papás rompiéndose el lomo y ustedes no estudiando, ¿no? Se les cae la cara de vergüenza. Estudiar. Pero fuera de bromas, ustedes son gente adulta que ya deberían estar produciendo económicamente, ¿no es cierto? Es más, si ven sus compañeros de promoción de colegio, los condenados que estudiaron una carrera más corta, ya compraron casa, ya compraron carro, y ustedes siguen estudiando y viviendo de papá y mamá. Escogieron medicina. Yo les dije, no escojan esa carrera. Pero escogieron medicina. Qué bonita carrera. Pero es larga. Muy larga. Y les falta el serum. Y les falta la residencia. Y todavía tienen un largo camino. Entonces, la gente que tiene menos de 14 años y más de 65 años se le considera que es dependiente de alguien. De cada 100 personas, en el año 93, de cada 100 personas, 71.4 dependían de esas 100 personas económicamente activas. En el año 2017 es menos. De 100 personas que trabajan, solo dependen 53.3. ¡Uy, qué bueno! La gente tiene más dinero para ahorrar. Sí, porque lo que principalmente ha bajado es los mantenidos jóvenes. Cada vez hay menos niños. Otra vez. Esto es Perú, censo del año 2017. Esto es Perú. Cada vez hay menos niños. Por eso es que tus papás pueden pagarte esta universidad, porque eres uno o dos hermanos, nada más. Porque si fueran 8 hermanos y los 8 que estudian en la San Martín, a menos que sea, ¿cómo se llama? Apellido Barata, no hay forma. No hay forma. Entonces, actualmente, miren, del año 93 al año 2017, cada vez hay menos gente joven siendo mantenida por la población económicamente activa. ¡Qué bueno! No. Ahora comienza el problema. Miren los viejos. 93, 2007, 2017, 2021, 2030, 2040, ese les va a tocar a ustedes. Miren cómo la curva se está disparando para arriba. Cada vez va a haber más gente mayor dependiendo de la gente económicamente activa. Y la gente mayor gasta en salud, con ganas, en hospitalización, medicinas, tratamientos. Y esto es lo que se viene a Perú. Esto es Perú. Todo lo que está hablando es Perú. 1950, qué lindo. Se reproducían, tenían hijos y se morían rápido.
1970, se reproduce aún más y ya comienza a vivir un poquito más. 1990, se siguen reproduciendo y ya comienzan a morirse cada vez menos. 2010, se reproducen, opa, no se están muriendo. Acá se morían, y acá no se están muriendo. 2030, nacieron y los condenados siguen vivos, no se mueren. 2050, miren, ¿quién no quería ser geriatra? Miren cuánta gente hay plata. Nunca lo hagan por plata, por favor. Jamás se metan en geriatría por plata. No lo van a hacer. Pero hay plata. ¿Ya? Miren cuántos viejos se vienen. Porque no se van a morir. Y cada vez nos reproducimos menos. Cada vez nos reproducimos menos. Cada vez hay menos niños. Entonces, el adulto mayor tiene ciertas características especiales. El adulto mayor generalmente trabaja hasta el último día de sus días, porque si deja de trabajar, simplemente no hay quien lo mantenga. Gracias a Dios ahora existe el SIS, porque antes del SIS solamente el 45% de la población adulta mayor tenía seguro. Gracias al SIS ahora casi llegamos a 78.3. Igual hay un 20% de adultos mayores que no tienen seguro. ¿Y quien más se enferma, quién es? El viejo. De verdad. Entonces, todos estos cambios demográficos nos van a llevar a algo que se llama la transición epidemiológica. Me falta la fila de acá. Vamos para allá. La de los 60 está por ahí. Uy, listo. A ver, vamos por acá por Platea Alta, que ya los veo con cara de Walking Dead. Muy bien. Vamos, chicos, ustedes pueden. Vamos, listo. A ver. Es el colmo. Me cansé subiendo las escaleras. No suban de peso, por favor, como yo. Cuéntame. Algún día te vas a morir, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que va a ser tu causa de muerte? Infarto. ¿Cuál crees que va a ser tu causa de muerte? Sexo salvaje con... ¿Cómo? ¿Cuál va a ser tu causa de muerte? Una caída por acá. ¿Se puede tener sexo salvaje? Ok, oye. Infarto. Cáncer renal, qué específico. Debe ser probablemente lumbalgia nada más, pero no, no te asustes. Cáncer también. ¿Algún cáncer en particular? De pene, Dios mío. No, por favor, no, no. Infarto de miocardio. ¿O infarto cerebral prefieres? De miocardio, no, doctor, la secuela no me gusta. Soy geriatra y hay una característica muy peculiar de los geriatras. Al menos de mi sede. No, al menos yo. Soy medio loco. Pero soy loco bueno, ¿ya? Miren, chicos. Todos ustedes se van a morir. Solo que ustedes no lo piensan porque están jóvenes. Ahorita los varones están pensando en sexo y las chicas están pensando cómo esquivar al varón que quiere sexo. ¿Ok? Está bien, esa es la edad, está bonita, esa es la edad bonita, disfrútenla, está muy bien. Pero todos ustedes algún día se van a morir y ya están viendo morir a sus abuelos. Ya están viendo, algunos probablemente han visto morir a sus padres, algunos de ellos. Ya están viendo morir. Y es que en la parte de la vida es normal que uno muera. Pero antes, hace 100 años, antes de la aparición del antibiótico, ¿de qué se moría la gente? Infecciones, tuberculosis, lepra, sífilis, gonorrea, ¿qué más? Neumonía, infecciones urinarias, la gente, diarrea, cólera, tifus, viruela. La gente se moría de enfermedades infecciosas.
la gente, todo lo que me han dicho ustedes, ¿de qué me voy a morir? ¿Alguno me dijo neumonía? Ni lo pensó. ¿Por qué? Porque en su cerebro está neumonía, no me voy a morir porque me ponen mi antibiótico y me curo. ¿No es cierto? Por eso no la pensaron. De la neumonía nadie se muere. Me dijeron, me voy a morir de, ¿cómo se llama? De infección urinaria, de sepsis por una pielonefritis. No, cáncer renal, pielonefritis jamás. ¿No es cierto? Miren, ese cerebro ya se las huele, porque ya vino esto, la transición epidemiológica. Ya cambió el patrón de las enfermedades por el envejecimiento de nuestra población. Y ahora la gente se muere, más que por infecciosas, por enfermedades no transmisibles. ¿Y qué enfermedades no transmisibles conocen? El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo se llama? Las demencias, las neurológicas en general. Y estas enfermedades no transmisibles están siendo la principal causa de mortalidad a nivel nacional. Ahí está mi foto calado. Muy bien. Tengo que evitar llegar a eso. ¿Ok? Ustedes chicos que dicen jamás voy a llegar así, espérense, espérense, van a llegar a la residencia y van a ver. Las enfermedades no transmisibles tienen tendencia a incrementarse conforme se incrementa la esperanza de vida de la población. Y es peor porque la modernidad y la urbanización favorece patrones de vida no adecuados. ¿Ok? El problema es que estas enfermedades no transmisibles friegan más o dan más complicaciones, sobre todo a la gente que está en situación de pobreza. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Dónde me falta? ¿Qué me falta? Este sector. Acá se duerme. Terapia de infarto de miocardio. Tratamiento. Ya pasaron cardio, ¿no es cierto? Terapia de infarto de miocardio. ST elevado. IMA 1, tipo 1. De frente, morfina. O sea, tenemos cuidado, chicos, no dejen el recetario de narcóticos. Acá de frente, morfina. Está bien. Si le da un infarto, ¿qué tienen que colocarle? ¿Ok? Va a hacerle probablemente un acineangio para colocarle un stent. De repente, ateplase, un fibrinolítico por ahí. ¿Entendido? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta, mi hermano? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Un cateterismo cardíaco con colocación de stent. ¿Cuánto te cuesta? Un tratamiento fibrinolítico con ateplase para salvar tu corazón del miocardio, para salvar el trombo y luchar contra las fuerzas malignas que quieren llevar. Pare de sufrir. ¿Cuánto le cuesta? 3.000 soles por acá en la clínica Luis Quito, frente a Menar. Revisa ese ateplase, probablemente sea agua, pero bueno, ya. $3,000, no, se quedan cortos. $3,000. $3,000. Levante la mano, ¿quién acá tiene su billetera? $3,000. Hay algunos de ustedes que sí, porque la tarjetita para todo lo demás existe, Mastercard. Tienen esa línea de crédito. No es suya, es de su papá, pero qué importa. Muy bien. Pero ¿y la gente que no tiene recursos y que le dan un infarto de corazón? Que no se puede colocar un stent, que va a quedar con una fracción de eyección de 30%, 35%, que le va a permitir vivir, pero con una calidad de vida baja, que para colmo el paciente era estibador de la parada, que lo está botando por site, era estibador, carretillero. ¿Cómo creen que esa gente que no tiene plata va a poder vivir con buena calidad de vida si no tienen plata? Entonces, justo estas enfermedades no transmisibles llevan a mayor compromiso en gente pobre y eso les genera aún peor pobreza. Porque cuando no tienes plata, tú almuerzas en gaste y gastón. Porque cuando tú no tienes plata, te vas a comer en cuarto y mitad. Y porque cuando tú no tienes plata, no te comes ahí. ¿Dónde comes cuando no tienes plata? Chifa, ceviche de carretilla. Pero por lo general cuando tienes plata, tú buscas lo que te dé
gran cantidad con poco precio. Y gran cantidad con poco precio, ¿qué te da? ¿Qué comida es esa? Carbohidratos, papa. Papa, tallarín y yuca. Eso es lo que te llena. Y eso es lo que te lleva a esto, pues. Oye, ¿cómo? Oye, ese es pobre, pero míralo bien, barrigón. Claro, está desnutrido. Gaseosa, ¿no es cierto? Porque el agua Evian es cara. Ok. Gordos, pero desnutridos. Y eso le lleva a esto. Entonces, ojo, las enfermedades no transmisibles se nos vienen encima. Y la gente que tiene plata, obviamente puede pagarlo. La gente que no, está fregada. Y en el año 1990, en el Perú, en diferentes regiones, okay, en diferentes regiones, acá en Celeste, todas las enfermedades transmisibles y muertes paternas, perinatales y nutricionales. Miren cómo en los sitios de mayor pobreza todavía persisten las enfermedades no transmisibles y las enfermedades infecciosas y las enfermedades no transmisibles un poco más infrecuentes. Pero en área urbana principalmente, Callao y Lima, miren cómo las enfermedades no transmisibles se disparan y disminuyen las enfermedades infecciosas. Pero esto es información antigua, año 1990. Año 2006, cada vez más enfermedades no transmisibles. La gente se muere de otra cosa. Se muere de cáncer, se muere de infarto, se muere de demencia, secuelas de ACVs, fractura de cadera, ya no se muere de neumonía. ¿Ok? Entonces, en el año 91, la gente se moría de transmisibles, pero cada vez, miren, año 2011, la gente se va muriendo de enfermedades no transmisibles. Acá está la Orión, el Chosicano y todo lo demás. Pero en no transmisibles, miren cómo se disparan las causas de muerte. Y eso es porque está envejeciendo nuestra población. Ok, entonces, transición demográfica me lleva a reducción de la mortalidad infantil, reducción de la tasa de fecundidad, reducción de la tasa bruta de mortalidad, a un mayor crecimiento poblacional y a un incremento de la esperanza de vida al nacer. Eso me lleva a que la población sea cada vez más vieja. Y si la población es cada vez más vieja, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor predominio de enfermedades no transmisibles. En el Perú, ocurre en todo el Perú. No, que yo me voy a ir a trabajar Médicos Sin Fronteras a la provincia de Chambivalca, más allá de lo evidente. No, ocurre en todo el Perú. Obviamente, mayor velocidad en la zona urbana y en la zona de la costa predominantemente. Y todo esto está influenciado por la transición demográfica, que es lo que estamos hablando. Algo de razón tiene su amiga cuando dijo: yo quiero morirme a los 60. Y probablemente lo ha dicho por alguna experiencia. Probablemente ha visto que, pasado los 60 años, no ha visto que las personas tengan una buena calidad de vida. Probablemente ha visto personas de 70 o de 80 en situación, pues, de Gollum o algo equivalente, o con secuelas de ACVs o Parkinson, cayéndose, olvidándose y no sabiendo quiénes son, con pañales, postrados en cama. Entonces, el objetivo no es vivir más. Antes, hasta el año 50, el objetivo de la geriatría, cuando recién nació, es: los geriatras encontrarán la fórmula para obtener la vida eterna y seguir ganando plata eternamente, cobrando a sus pacientes toda la vida. Hasta el año 50. Luego se dieron cuenta que eso es imposible. El objetivo ahora es tener una vida más larga y saludable. Pero la enfermedad cardiovascular es la que siempre nos juega en contra. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que cuando uno comienza a envejecer, comienzan a aparecer facilidad, discapacidad, enfermedades crónicas. Y esto puede llevar a la aparición de síndrome geriátrico como delirium, caída, incontinencia, estreñimiento, trastorno del sueño, que afectan la calidad de vida, y eso es lo que yo trato de esquivar. En la encuesta SABE,
que es la encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, que se hizo en varios países, en Chile principalmente, se vio que los problemas de salud, las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades mentales, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el cáncer, el EPOC, el EPID, iban cada vez incrementándose poco a poco, conforme aumentaba la expectativa de vida. Cada vez más. Y eso no importa de que sea adulto mayor, varón o mujer, o si nació en Buenos Aires, es decir, cada vez, conforme mejora la economía, vivimos más, pero te aparecen más enfermedades no transmisibles. Esto lo encontré la semana pasada, en el comercio, sale bonito. Si lo leen en el comercio, lo deben haber visto, y obviamente lo pasaron por estar viendo mejor las páginas, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su artista favorito de ustedes? ¿Artista favorito de ustedes? BTS, por ahí. K-pop, las chicas son fanáticas. Hay alguna que otra que he visto en la avenida, en la galería Arenales ahí. Por favor. Si me ven por ahí, por si acaso, no me saquen de la computadora que estoy ahí en mi juego de video. Chicos, ¿a qué edad se es viejo? Muy bien. ¿Sus papás qué edad tenían? 55, 60, por ahí, ¿no es cierto? Más o menos, 55 años, 60 años. ¿Sus papás están viejos? ¿Sus papás están viejos? No, doctor, jamás. Mi papá es bravo. Para persiguiendo venezolanas. Mi mamá detrás para atraparlo y condenarlo, ha condenado. ¿No es cierto? ¿Y a qué edad ya sus papás van a ser viejos? ¿A qué edad estiman que sus papás ya van a tener problemas de salud? ¿A qué edad sus papás ya creen que ya van a tener? Por acá, así al azar, vamos, ¿qué dicen? 80 por acá. Vamos, tribuna alta. 75 por ahí. 65. Ah, 75. 70, 80. ¿Quién da más? 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 Vamos. 80 por aquí, 80 por ahí. Muy bien. La idea es que enfermedades no transmisibles, como la pérdida de la audición, los ataques cardíacos, lesiones por caídas y enfermedades neurodegenerativas, aumentan con la edad y cambian nuestra percepción de nuestra salud y de nuestra edad. Me tomé la molestia y sí, en el artículo del comercio estaba basado en un artículo real. Esta es la referencia de Lancet. ¿Okay? Medición del envejecimiento poblacional, un análisis global. ¿Y qué sale ahí? Que dependiendo del país donde tú vivas, tú te puedes sentir viejo tan pronto como 45 años, como puedes sentirte recién viejo a partir de los 70, 75 años. ¿Y a qué edad cree que uno se siente viejo? Bueno, empecemos por los países en donde más rápidamente te sientes viejo. ¿Dónde? Obviamente, los países más pobres. Papúa Nueva Guinea. A los 45 años, la gente de 45 años ya se siente y ya tiene los problemas de uno de 65. Marshall, así se llama, Afganistán, la violencia, el ambiente físico también puede llevar a estos problemas. Repúblicas Centroafricanas, todo África Central. ¿Okay? Miren, no llegan a los 65 años, pero ya se sienten como tal. ¿Y Perú? ¿A qué edad creen ustedes que el Perú ya se siente de 65 la gente? ¿A qué edad ya la gente se siente vieja en Perú? 33 años, la edad de Cristo. 23 después del neonato. 60 por acá. 70 por aquí. Por allá, número de la gatinca. Para jugar hoy día. 70 por allá. Ya está. A ver, vamos a ver. Dame 5 minutos y acabo. Gracias.
Otra mujer más engañada por el doctor Robledo. Muy bien. Perú, 74.3. Recién a los 74 años nos sentimos viejos. No estamos tan mal. Japón está en 76 años. Vamos bien. Él es mi amigo, Matías González Niño, un paciente de la Fuerza Aérea. Él es un paciente de la Fuerza Aérea. Buenísima gente. Le pedí un video, grabarle un video para mostrárselos y ahí se lo pongo. Mi estimado Matías, ¿cuántos años tienes? Yo he cumplido 107 años. Yo ya caminando 7-8 años, porque yo nací el 2 de marzo de 1911. Ya. Y cuéntame, Matías, ¿quieres mandarle un saludo a los alumnos de la San Martín que te están escuchando ahora? Claro, porque yo sé que para conseguir una carrera necesito esfuerzo, voluntad y deseo de prosperar más que todo. Así que yo los felicito que ustedes tengan mucha voluntad en conseguirlo, porque ustedes, para los padres, son los que más se preocupan en que sus hijos tengan algo grande en su vida. Gracias, Matías. Un abrazo. Gracias, Matías. A él no, le mandaré los aplausos a él. Entonces, llegar a viejo, miren, él es un centenario. Él hasta los 100 años no usaba bastón. Yo me acuerdo muy bien porque cuidaba a su esposa de 96. A los 100 años se cuidaba a su esposa de 96. A los 96 años a su esposa le dio cáncer de páncreas. Y él llevaba íbamos a visitar a su casa a la señora y él la sacaba con su silla de ruedas y un día pues estamos sentados y la silla no pasaba porque estaba el señor de tres cuerpos. Entonces nos paramos, ya un ratito, y él solito levantó el sillón de tres cuerpos a los 100 años. Él enviuda a los 100 años. A los 101 recién comienza a usar bastón. A los 105 se cae. Ese fue su problema. Se me cae y se fractura una vértebra. Y recién a los 105 años, cuando hemos comenzado a hacerle rehabilitación para mejorarlo y todo demás, se comienza a quejar. Es una vaina llegar a viejo. Recién a los 105 años él se sintió viejo. Recién a los 105 años. Así que este futuro es el de ustedes. Ya no es mío. Pero es probable que ustedes cada vez vayan a ver más centenarios. Es más, quizás ustedes lleguen a centenarios si dejan la marimba y la cocaína. ¿Ok? Así que, chicos, de verdad, cuídense un montón, disfruten. Si les toca, en la especialidad que ustedes quieran, cirugía, traumatología, medicina interna, cardiología, gastro, en la especialidad que ustedes deseen, cuando tengan un abuelito, un paciente adulto mayor, trátenlo con cariño, por favor. Se lo merece, se lo merece. Mis abuelos merecen mucho cariño. Se los voy a pedir de corazón. No sean geriatras. Está bien. No sean geriatras. No hay problema. Pero a mis viejos, trátenlos con cariño. Ya, chicos, nos vemos.